Σε διδέν Πορτέ μη καν σιών Τε γιάν μας ήρθε Muy buenas a todos, un nuevo capítulo, ya finalizando esta historia de la Revolución Filipina de 1897. Bonifacio ha muerto, Aguinaldo está arrinconado al sur de Cavite y las tropas españolas toman pueblo tras pueblo. Aguinaldo había formado gobierno el sábado santo 17 de abril de 1897 en Nike. Emilio es presidente, Trías vicepresidente y cuenta con diversos secretarios, entre ellos Riego de Dios y Artemio Ricarte, Severiano de las Alas, que es secretario de Justicia, el anciano Mariano Álvarez de Desarrollo y su sobrino Pascual Álvarez de Interior o Gobernación, ocupando el puesto de Bonifacio. Crea una nueva bandera roja con un sol en el centro y ocho rayos, representando a las ocho provincias que se habían levantado contra los españoles. La primera bandera oficial de Filipinas. Piensen que al día siguiente en el mismo lugar, Bonifacio firmará el acuerdo militar de Nike, acusándole de traición. Una buena muestra de la rapidez con que se desarrollaban los acontecimientos en el campo revolucionario. Para entonces el control del ejército español sobre la provincia de Cavite se considera tan absoluto que, a pesar de quedar una gran zona montañosa del suroeste por reconquistar, el 12 de abril, tras tomar Santa Cruz de Malabón y Rosario, se disolvió la división del general Lachambre. Se dio su labor por finalizada con total éxito y se reorganizaron las fuerzas en cuatro brigadas y tres comandancias. La Chambre ya había sido nombrado Teniente General a finales de marzo. Soy consciente de que he hablado muy poco del general La Chambre. Quizás ahora ya es tarde y creo que no es necesario. Decir que en mayo, considerada la rebelión casi sofocada, volvió a España, desembarcó en Barcelona el 3 de junio y tuvo un gran recibimiento, que se repitió en Madrid y en Málaga, su ciudad natal, en la que se afincó un tiempo y por la que fue elegido diputado en 1898. Falleció en Madrid en mayo de 1903. Como homenaje para él y para su sufrida división, citaré las palabras que el propio Lachambre dedicó a sus hombres. Después de dos meses de campaña, durante la cual se han tomado diez pueblos e innumerables trincheras, no he tenido más que ocasiones de elogiar, nunca de vituperar, a esta aguerrida y sufrida división. Cuántos esfuerzos se le han pedido los ha hecho, y con creces. Cuántas privaciones se le han exigido las ha sobrellevado con ánimo sin la menor queja, no con resignación, sino con entusiasmo, deseosos siempre de mostrarse dignos de sí mismos, para poner a gran altura ante las bandas de insurrectos el nombre del soldado español y demostrarles que ante él no hay trincheras, ni posiciones, ni ríos, ni bosques capaces de detenerle. También quiero destacar las continuas alabanzas que se dedicaron a las fuerzas de ingenieros que participaron en la campaña, que empiezan ya en la marcha inicial desde el fuerte de Santo Domingo a Silán. Sin sus primeros esfuerzos, el tendido de un puente sobre el infranqueable barranco de Muntinguilloc, frente al reducto de Iba, en las puertas de Silán, la apertura de las enormes trincheras trazadas por Evangelista en Salitrán, entre ellas las emblemáticas de Anabó en el barangay del mismo nombre a dos kilómetros de Imus. El puente de cañas de 88 metros tendido en cinco horas frente a San Francisco de Malabón o la rapidísima reconstrucción del puente de Isabel II en la misma localidad, entre muchas otras proezas, la toma de Cavite no se hubiera llevado a cabo con la celeridad que se hizo. Hasta abril de 1897, en que quedó disuelta, la división La Chambre tuvo menos de 200 muertos y unos mil heridos de diversa gravedad, habiendo protagonizado más de 30 combates. El 9 de marzo, el general Polavieja había mandado un telegrama a Madrid desde su puesto avanzado de Parañaque, pidiendo ser relevado de su cargo a causa de sus importantes problemas de salud, concretamente en su hígado. Por si hubiera dudas pasó un tribunal médico que confirmó la conveniencia del relevo. Se lo admitieron el 24 de marzo, justo el día de la gran batalla de Das Mariñas. El 15 de abril marchó hacia España en el vapor León XIII sin esperar la llegada de su relevo. Antes de partir, si recuerdan, ofreció aquel gran indulto al que se acogieron 24.000 personas. Interinamente se hizo cargo de la capitanía el general Lachambre. El veterano general Fernando Primo de Rivera, de casi 66 años, sustituyó a Vieja, Llegando a Manila el 23 de abril de 1897, nada cambia en el plan de guerra español. Primo de Rivera continuará la campaña, alternando combates e indultos. Ya había sido gobernador general de Filipinas entre 1880 y 1883. Hay que decir que siempre quedará la duda de la enfermedad de Pola Vieja. Había pedido más refuerzos a Madrid y se los negaron. Le contestaron que ya no había, virtualmente, más hombres para mandar a Filipinas. Le había ocurrido lo mismo en Cuba y allí también abandonó el cargo alegando problemas de salud. De que su salud estaba seriamente quebrantada da buena cuenta un hecho muy curioso. Durante su viaje de regreso a España, repentinamente perdió la vista casi por completo. Desembarcó en Barcelona el 13 de mayo con un llamativo parche en un ojo, que le acompañó hasta Madrid. Aunque se calculaba que para entonces el número de insurrectos en armas no pasaban de cuatro mil, los hechos parecen darle la razón a Polavieja y su petición de refuerzos, porque vuelven a atacar varias localidades de Cavite que tienen que ser reconquistadas con grandes esfuerzos. Pero la ofensiva española no se detiene en mayo, tras la toma de Nike el día 5, defendida por Aguinaldo, y las posteriores tomas de Maragondón, el 11, Méndez Núñez y otras localidades del sur de la provincia finalizará la reconquista de Cavite. Las tropas españolas son imparables en batallas a campo abierto. El 17 de mayo Primo de Rivera, continuando las prácticas de sus antecesores, vuelve a ofrecer otro indulto. Tras continuas derrotas y a punto de ser capturados, Aguinaldo y los dirigentes del recién nacido gobierno filipino logran escapar por los pelos de manos españolas. Salen de Cavite por caminos escondidos y a través de la provincia de La Laguna avanzan hacia el norte. Una larguísima marcha, poco conocida en sus detalles y que no es una simple huida a la desesperada. Tiene una breve parada en su marcha en el municipio de Montalbán, entonces provincia de Manila. Donde recibió importantes refuerzos de la provincia de Morón, comandados por Licerio Jerónimo. Aguinaldo y Jerónimo se atrincheraron en el Monte Puray, y pudieron detener a la columna española, comandada por el gobernador militar de Morón, el teniente coronel Felipe Dugiols, que les atacó el 14 de junio por el tradicional y temerario método del asalto a la bayoneta monte arriba, como en Caracón. Solo que este acabó con la retirada de la columna española, tras seis horas de combate e importantes pérdidas. En una relativa calma Aguinaldo organizó una asamblea, con líderes revolucionarios de la zona y en la que nombró varios generales. Intentó resistir allí, pero la presión española era constante, por lo que decide seguir su retirada hacia la provincia de Bulacán, al norte. Tras una larguísima marcha de más de 100 kilómetros desde Cavite, Aguinaldo y su gobierno se refugian en el selvático barangay de Viacnabató una pedanía del municipio de San Miguel de Mayumo, Bulacán, a 70 kilómetros al norte de Manila, a donde llegaron el 24 de junio. Las batallas de igual a igual contra los españoles son pasado, a partir de entonces, con Aguinaldo y su Estado Mayor aislado, los revolucionarios se conformarán con golpes de mano guerrilleros. De repente cualquier pueblo puede ser atacado por una partida de insurrectos. A veces con el propósito de hacerse con provisiones, a veces para hacerse fuertes en él. Una situación que casi preocupa más a las autoridades que las anteriores batallas a campo abierto. Mientras los revolucionarios se refugiaron en los pueblos fueron fácilmente vencidos, ahora en la selva es casi imposible. Además ha comenzado la estación lluviosa y los movimientos de tropas se ven muy entorpecidos. Una de esas tomas que cito explícitamente porque nos conectará con Valer será la de la localidad de Aliaga, en Nueva Écija, el 4 de septiembre ordenado por Aguinaldo. Participan generales como Pío del Pilar y Mamerto Natividad, que había sido nombrado general en la asamblea de Montalbán tres meses antes. También participan en el asalto Eduardo Llanera, hijo del líder revolucionario de la provincia, Mariano Llanera, el de la bandera de Calavera, si recuerdan, y un exaltado joven de la propia Aliaga, Manuel Tinio, de 20 años, que el año anterior había participado en la fugaz toma de San Isidro con Llanera y que se convertiría en general pocos meses después. El propósito del ataque, como el de otros pueblos en aquellas fechas, era conseguir víveres para mantener a Aguinaldo y las tropas que le acompañan en Viagnabató, donde era difícil encontrar cualquier cosa. El día 5 se intentó reconquistar, pero se cejó en el empeño ante la fuerte resistencia filipina, que tenía unos 5.000 hombres en la zona. En el ataque resultó herido el coronel español Ricardo Monet. Cuando el día 6 se lanzó un nuevo ataque ya no había rebeldes en el pueblo, los revolucionarios lo habían saqueado y abandonado la noche anterior, volviendo a Biaknábató, 60 kilómetros al norte, con gran cantidad de suministros y municiones. Aunque los rebeldes están en clara desventaja, este tipo de ataques hicieron expresar a Primo de Rivera la idea de que el ejército solo era dueño del territorio que pisaba, pues la presencia guerrillera era constante y difícil de eliminar. Francisco P. Y Margall, fugaz expresidente de la Primera República y entonces simple diputado, escribió. La guerra no está concluida. No ocupan los insurrectos las plazas de Cavite en que se encastillaron, pero vagan por los montes y algún día caerán donde menos se les espere. En luchas como las de Filipinas es difícil restablecer la paz, mucho más difícil conservarla. Parece claro que los revolucionarios no pueden ganar la guerra, pero la derrota total de los rebeldes puede suponer grandes esfuerzos y mucho tiempo. Primo de Rivera declaró que podía tomar Viac-Návato en cualquier momento, pero no podía acabar con la rebelión. Viendo la situación a principios de agosto, Aguinaldo acepta que Primo de Rivera le envíe un mediador, el escritor filipino Pedro Alejandro Paterno, para intentar una salida negociada al conflicto. Primo de Rivera escribió de Paterno. Mi impresión es que este hombre obra de buena fe, pero creo que no tiene fuerzas para alcanzar lo que se propone. Le he facilitado un pase para circular por varias provincias. Veremos el resultado. Sea el que fuere, nada perdemos, porque en nada varío ni modifico la política de guerra, ni la suspendo un solo momento. La verdad es que paterno resultó todo un personaje y de él se podría escribir largo y tendido. El 1 de noviembre, a pesar de estar muy avanzadas las negociaciones con el general primo de Rivera para conseguir una rendición honrosa, Aguinaldo proclama la República Filipina. Llamada República de Biacnabató, redacta una constitución y al día siguiente forma un gobierno. Aguinaldo es presidente, Trías vicepresidente y Emiliano Riego de Dios continúa como director de guerra. Lo más destacable es la incorporación de su primo Baldomero como secretario del Tesoro y la incorporación de un secretario de Asuntos Exteriores, Antonio Montenegro. Durante cuatro meses, paterno mediará entre españoles y Aguinaldo negociando los términos de un acuerdo. La insurrección se aleja de Manila, pero se acrecienta en los distritos cercanos a biak -Nabato. Uno de ellos es el del príncipe. Y la verdad es que este es el punto para acabar el capítulo, aunque se quede bastante corto. Podría empezar a hablar de los sucesos de Valer, pero creo que es un capítulo que debe ser contado sin interrupciones. Antes de acabar, permítanme hacer eso que se llama clickbait: es decir, les voy a dejar con la miel en los labios. Efectivamente, voy a hablar del ataque a la guarnición española de Valer, pero si ustedes creen que se trata de los llamados últimos de Filipinas, se equivocan, porque muchos meses antes de que Martín Cerezo o Rogelio Vigil de Quiñones se hicieran un nombre en la historia de España, Valer había protagonizado dos importantes y sangrientos ataques. Con protagonistas hoy olvidados. A ellos dedicaré el que será el último capítulo de esta historia. Hasta entonces un saludo y como siempre, gracias por seguir mis vídeos.